momento está olvidado en un colchón y que la familia está esperando la llamada de alguna autoridad municipal. Pedro. Como bien ha dicho Leonardo, invocamos la ayuda de la Municipalidad de Chorrillos. El alcalde se tiene que hacer responsable por lo que sus serenos realizan en la vía pública. Y este es un caso de humanidad. Vamos a acompañar al señor Juanito y a su hijo en esta cruzada para que él encuentre una respuesta, encuentre una salida y ese niño pueda volver a sonreír pronto. Ya nos imaginamos cómo padece las consecuencias de una quemadura tan seria. A las 7:35 tenemos más en 90 Matinal. Nos vamos hasta Huánuco. Un danzante fue empujado desde el escenario. Debido a esto, su rostro y cráneo resultaron con graves lesiones. Por supuesto, la familia pide justicia, ya que el agresor continúa libre. Quien llega tarde a una fiesta en Huánuco como castigo es cargado por los danzantes de negritos. Desafortunadamente, lo que era solo una costumbre se convirtió en un terrible accidente cuando el jefe de personal de limpieza empujó con toda su fuerza a uno de los danzantes. Observe otra vez cómo Edwin Andrés, un albañil de 54 años, cayó desde este escenario de casi 2 metros de altura. A partir de entonces, su vida no es la misma, pues como en Huánuco no lo atendieron debidamente, quedó con el rostro y cráneo gravemente dañados. El nombre del agresor de mi padre es el señor Julio Guarac Ramos, y el señor en su forma déspota que tiene de tratar, dijo, le deseó la muerte a mi papá, dijo que se muera, que yo no me voy a hacer responsable de nada, si quieren denúncienme, y yo no me voy a hacer cargo de nada. Esa fue la respuesta tajante del señor, que la verdad que nosotros estamos muy indignados. Según uno de sus hijos, él tiene celulitis en la piel por las infecciones de las heridas. Desde hace 2 meses se encuentra internado en el Hospital Cayetano Heredia y desde ahí hizo el esfuerzo para hacer el siguiente pedido. Estoy postrado en el hospital sin apoyo ninguno del agresor y ni tampoco del alcalde Cirilo Díaz Baltasar, ni siquiera acto de presencia, ni por solidaridad, ni para nada, hasta el día de hoy. Yo más bien quisiera justicia. Pedir más que nada, como le digo al joven, justicia para mi papá. Ahorita está prácticamente él echado a su suerte, y el señor sigue libre por las calles como si nada hubiera pasado. Y esto no puede ser posible. Prácticamente es indignante lo que está pasando. Pese a que hicieron la denuncia en la comisaría de Huánuco, hasta el momento no recibe apoyo. Bien, y por otro lado cayó uno de los implicados en el asesinato del exsecretario de gobierno de Chimbote, Ezequiel Nolasco. El delincuente es conocido como Gonzalo y fue capturado en su propia casa. Este sujeto se encontraba en la lista de los más buscados y por la información de su paradero se ofrecían 20 mil soles. Ni su rostro de confusión o lamentos lo salvaron de ser detenido por la policía. Gonzalo Moreno Olivo, el hombre más buscado de Chimbote, cayó después de casi 3 años de arduo seguimiento. Gonzalo, como lo conocen los vecinos de la zona, descansaba en su vivienda hasta que la policía ingresó y enmarrocado fue trasladado a la comisaría. ¿Sabía que estaba dentro del programa de recompensas del Ministerio Interior? Sí, sí. ¿Por qué delito? Que venga, por este digo. ¿Por qué delito estaba usted? Homicidio calificado, ¿no? Homicidio calificado. Las autoridades ofrecían 20 mil soles por su cabeza. Gonzalo Moreno será trasladado al penal de Cambio Puente por estar implicado en el atentado contra el desaparecido exsecretario del gobierno de Chimbote, Ezequiel Nolasco. Ataque donde fue asesinado, además, el hijo político de dicha autoridad. Y ahora les contamos que luego de más de un año del asesinato de Wilbur Castillo, se descubrió que el autor de su crimen fue Gerson Gales, conocido como Caracol. El móvil de este asesinato fue la venganza, ya que el líder de Barrio King descubrió que Sánchez Castillo era informante de la policía. Esa fue la intensa persecución que sufrió Wilbur Castillo en el Callao, minutos antes de ser asesinado con 20 balazos por un grupo de sicarios, la mañana del 2 de diciembre del 2015.
Hasta hace unas horas, los responsables de dicho crimen eran un misterio. Sin embargo, la policía concluyó que el autor intelectual es Gerson Gálvez, alias Caracol. En las investigaciones se consideró la declaración de familiares y amigos de Castillo Sánchez, entrevistas a informantes de penales de Lima y el interior del país, testigos con código de reserva, actas de reconocimiento, pericias balísticas y análisis de reporte de empresas de telefonía móvil, para que finalmente se concluyera que Caracol fue quien contrató y pagó a más de 3 sicarios para que asesinen a Wilbur Castillo. ¡Te perdono, Caracol! ¡Pero vas a caer! El móvil habría sido la venganza, ya que Caracol descubrió que Wilbur estaba brindando información a las autoridades con el fin de desbaratar la organización Barrio King. Hoy algunos de los sicarios ya fueron capturados e internados en establecimientos penitenciarios. Mientras tanto, la Segunda Fiscalía Provincial Penal del Callao denunciará a todos los involucrados por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio por encargo y sicariato. Y esta noticia nos interesa a todos. Un equipo de la Unidad de Investigación de Latina identificó distintos puntos de venta ilegal de medicamentos, sea galerías comerciales que sin ninguna autorización del sector salud comercializan y hasta recetan medicinas. Las condiciones de almacenamiento de estos medicamentos son lamentables y además ponen en riesgo la salud de todos aquellos que consumimos fármacos. Preste atención. Lo que parece ser una fila de farmacias, una tras otra, expendiendo al público todo tipo de medicamentos, no lo son. Se trata de comercios ilegales, que sin ninguna autorización del sector salud, distribuyen, comercializan y hasta recetan medicamentos. Latina pone hoy al descubierto el mercado negro de la medicina en Lima. Galería Comercial Unicachi, en la avenida Abancay, el que era el mayor centro de venta ilegal de medicamentos, ya no lo es, producto de constantes operativos de las autoridades. Pero uno de los vendedores nos cuenta dónde podemos encontrarlos ahora. En el hueco venden también. El hueco, el que está acá cruzando la bancaria. Ajá, sí. Y así fuimos a la galería El Hueco, a 2 cuadras de allí, donde precavidos vendedores ofrecen medicamentos, pero sin exponerlos al público. Quiero comprar este medicamento, me dicen que acá puedo encontrar medicamentos. Señor, buenas. Estoy buscando este medicamento, ¿sabe dónde lo puedo encontrar? ¿Pero dónde? Para que le den el tiempo. ¿Este tiene? No. ¿No lo tiene? Como esta señora que nos pide las etiquetas para ir en búsqueda de ellos, pidiéndonos esperar. 2, 3 tendrán por allá, ¿averiguo? A ver, averígüeme. Le espero. Nadie tiene. Nadie. ¿Cómo hago para conseguir? Pero... Capón Center. Y así llegamos a Capón Center. Este edificio de 5 pisos, ubicado en el barrio chino, donde la venta ilegal de medicamentos se realiza de manera abierta y en exhibición al público. Sin autorización del sector salud, son decenas los puestos que distribuyen, comercializan y hasta recetan medicamentos. La venta incluye medicamentos sin receta médica. ¿Pantomicina tendrá? 10 por 25. O hasta el temido diazepam, medicamento utilizado para cometer ilícitos. Latina llegó hasta los almacenes de esta galería, constatando las pésimas condiciones en que se guardan las medicinas. Varias de ellas, como estas cajas de ibuprofeno, soportan el sol en la azotea. Doctora, ¿por qué no cualquier lugar puede expender medicamentos? Porque los medicamentos deben estar en condiciones adecuadas de almacenamiento. No podemos garantizar que estos productos realmente lleguen con calidad o que garanticen su eficacia en la población. Ya lo sabe, no ponga en riesgo su salud comprando medicamentos más baratos, pero potencialmente peligrosos. Tan peligrosos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte para un enfermo. Mucho cuidado con la compra de estas pseudomedicinas. Mari Calistro nos actualiza la información a las 7:44 desde San Miguel. Pedro, buenos días a todos en casa. Es que estos lugares, como hemos visto en este informe previo, como el Capón Center, como el Hueco, como el Mercado de Unicachi también,
se vuelve de una forma una fábrica de medicamentos. ¿Y por qué? Vamos a mostrarles. Lo que hacen es, por ejemplo, en ese tipo de envases, colocar cualquier tipo de medicina o lo que fuese dentro, ¿verdad, doctora? Sí. Correctamente, no sabemos qué principio activo, qué medicamento es lo que está conteniendo esta ampolla. Y luego de esto, mandan a hacer la plancha de stickers, como esta de acá que tenemos, y lo que se hace simplemente es ponerle acá sobre el envase y ya se vende como si fuese este un medicamento original. Así es. Lamentablemente hemos encontrado en estos establecimientos, no establecimientos, sino estos centros comerciales que vienen falsificando estos medicamentos, ¿no? Utilizan estos frascos ampollas que no sabemos qué le colocan. Tendrá, claro. Así es, ¿no? O también puede ser el mismo medicamento, pero ya vencido, que no le va a hacer ningún efecto al paciente. O alterado porque está siendo manipulado. Así es, ¿no? Uh-huh. Inclusive hemos encontrado también los insumos que utilizan para poder... ¿Qué utilizan esto de acá, esto, por ejemplo, para la benzina? La benzina, con esto borran los nombres del producto. Por ejemplo, estos blisters, que también son falsificados, con la benzina borran toda la información del producto que no sabemos de dónde proviene y le colocan estas impresiones, ¿no? Con productos de marca. ¿Les escuchamos? ¿Cómo reconocemos un producto adulterado de una medicina real, oficial, que la vende una marca, ¿no? Para empezar, me comentaba usted que es muy importante el tema de ver justamente estos detalles, ¿no? El tipo de letra que utilizan, los errores ortográficos que también colocan bastante, me decía usted. Ah. Sí, así es. Estas etiquetas, cuando lo revisamos, muchas impresiones no son legibles, son fácilmente borrables, las impresiones no son nítidas y las faltas ortográficas que son distintas y se... O sea, primer punto para poder identificar al ojo nomás la impresión de la etiqueta. La etiqueta, sí. No tiene que ser bien nítida la impresión y que no se salga la etiqueta del frasco o ampolla. Segundo, por ejemplo, a modo de recomendaciones para que usted nos diga así. Primero, adquirir el medicamento en establecimientos autorizados, no en estos centros ni puestos de acopio realmente que no tienen ninguna garantía de la calidad ni la procedencia de estos medicamentos. Otro es realmente ver que tenga la fecha de vencimiento, el lote, las impresiones muy nítidas y que realmente no tenga la facilidad de salir estos tipos de etiquetas en las ampollas. Muy bien, entonces a tomar mucho ojo. Es bastante fácil, por ejemplo, que podamos ver el tema que usted dice, el tema del envase, porque reconocer entre las pastillas eso es imposible al ojo, ¿no? Pero la impresión podría ser un buen dato para podernos dar cuenta si es que es falsificado o no. Y como hemos visto también, Mari, pese a ser medicinas originales, las almacenan en lugares donde no se dan las condiciones apropiadas y por tanto también es una medicina que termina sufriendo los embates del clima, por tanto no funciona. Hay una estafa, pero también puede haber un atentado a la salud de las personas, como hemos visto con medicina adulterada. Vamos a continuar en el tema. La Unidad de Investigación de Latina va a continuar destapando a estas mafias que aprovechan la necesidad de muchas personas. A las 7:47 tenemos más información en 90 Matinal. Ahora les contamos que un brutal enfrentamiento se registró entre los dueños de un bar clandestino y serenos de Huancayo durante la clausura de ese negocio. A botellazos, estos comerciantes defendieron el licor que vendían y durante la pelea, un funcionario del municipio resultó herido. Defendieron con uñas y dientes las cajas de cerveza que las autoridades municipales llegaron para incautar en este bar clandestino en Huancayo. En medio de la trifulca, la dueña del local dejó herido al funcionario que dirigía la diligencia con un corte en la mano, herida sufrida con el pico de una botella. El funcionario Américo Osorio fue llevado a una clínica para ser atendido y el personal procedió a clausurar el local que funcionaba desde hace mucho tiempo atendiendo a todos los borrachitos del distrito de Chilca en Huancayo. Además de la sanción administrativa, se presentó una denuncia penal contra la dueña del local, Rosario Chihuán, por lesiones y resistirse a la autoridad. Cinco noticias para estar bien informados. Congreso analizará pedido de viaje del presidente Kuczynski a los Estados Unidos. La Comisión Permanente decidirá hoy si otorga el pedido de autorización de viaje del presidente Kuczynski a los Estados Unidos por la invitación de su homólogo Donald Trump. Hoy marcharán contra la corrupción. La movilización convocada por la Coordinadora Nacional contra la Corrupción
se iniciará a las 4 de esta tarde para expresar la indignación de la población por el caso Lavallato. David Cornejo comparecerá ante la Fiscalía. El alcalde de Chiclayo deberá atender a la citación por una investigación sobre la desaparición de 11 motobombas en el año 2016. Hoy será un día sin migrantes en los Estados Unidos. A través de las redes sociales se convocó a los migrantes en Estados Unidos a paralizar sus actividades para hacer notar su importancia en ese país. Cancilleres del G20 se reunirán hoy y mañana en Alemania. La agenda oficial abarca temas de desarrollo sostenible, el sostenimiento global de la paz y la estabilidad y cooperación multilateral. A las 7:50 tenemos más noticias y en vivo. José Vázquez nos reporta desde el centro de Lima. Desde Jesús María, José. ¿Cómo estás, Pedro? Sí, nos encontramos en el COEN del Ministerio de Defensa y lo que te vamos a mostrar es una situación bastante alarmante porque hay 5 regiones del país que se encuentran en este momento soportando fuertes lluvias y esto obviamente podría desencadenar el crecimiento de ríos y además podría también generar algunos huaicos en esta zona. Así que tome mucha atención, sobre todo en estos sectores. Estamos hablando de San Martín, de La Libertad, de parte también de Ancash, de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Y aquí nos acompaña el general Jorge Chávez, que nos va a explicar por qué se está produciendo este fenómeno climatológico. Bueno, la fenomenología actual, de acuerdo al escenario de riesgo que se ha establecido, hay precipitaciones fuertes en la Sierra de la Libertad, en la Sierra de Ancash, que fue a afectar la zona costera de esa zona norte. De igual manera, en San Martín, en la región de San Martín y en la región de Huánuco. Los niveles de los ríos amazónicos tienden a incrementarse por estas precipitaciones fluviales. Y en la parte de la Sierra Sur tenemos a la parte de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Eso lo podemos apreciar también en este mapa, con el color rojo, que están las zonas de muy alto riesgo, como podemos apreciar en las zonas antes mencionadas, ¿no? Y lo podemos realizar también con el satélite, ¿no? Que es la imagen en este momento en que las zonas en que han sido mencionadas. Estas son imágenes en vivo, digamos, del satélite, sí, ¿no? En vivo del satélite, y ahí se puede apreciar en las zonas donde está la fenomenología con precipitación fluvial. Tenemos la zona de acá de Ancash y de Trujillo y la zona de la Sierra Sur que antes había mencionado. Bueno, entonces hacer el llamado, digamos, de atención para estas zonas del país. Hemos mencionado, son 5 regiones, La Libertad, Ancash, parte de San Martín, también Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Adelante. Importante la labor de monitoreo desde el centro que se encarga de ver las posibles emergencias, sobre todo climáticas. Lloverá en la franja de sierra, como nos acaba de informar José, por tanto, a tomar precauciones tanto en las regiones de sierra como de costa para lo que viene este fin de semana. A las 7:52 hacemos una pausa breve y volvemos con más. En exclusiva aparecen nuevas imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Banco de Chorrillos, que hace unos días fue asaltado. Y también Alan García ya se encuentra en nuestra capital y acudirá a las 9 de la mañana a la Fiscalía. Con esto y más, regresamos. El encanto de la mujer chalaca llega a Latina. Con el certamen que elegirá a la reina del Miss Perú Callao 2017. Toda la belleza y talento de 25 lindas chalacas este sábado a las 8. Con la conducción de Cristian Rivero y Maritere Braschi. Y porque en el Callao no solo se baila bien la salsa, como fin de fiesta, Carlos Vives nos cantará sus mejores éxitos. A las 7:59 hacemos un repaso con todos nuestros equipos desplegados. Karina Chávez nos cuenta qué viene ocurriendo en Villa El Salvador. Bueno, ni el padre del alcalde de Villa El Salvador se salva de los delincuentes. Estos delincuentes ingresaron a su distribuidora de pintura, se llevaron 1.500 soles y los celulares de sus trabajadores. Pero los comerciantes de la zona industrial de Villa El Salvador reclaman por la inseguridad que viven. Gracias, Karina. Diego Ferrer nos reporta desde Villa María del Triunfo. Así es, vecina de Villa María del Triunfo recibió la colocación de un artefacto explosivo en su casa. Ellos sospechan que la medida habría, o que el explosivo habría sido colocado justamente por la colocación de estas tranqueras en esta calle.
Gracias, Diego. Sara Velarde nos actualiza la información desde la redacción del Centro Internacional de Noticias. Hoy se realizará en Estados Unidos el Día sin Inmigrantes. Indocumentados y residentes de países extranjeros se tomarán el día libre y saldrán a las calles a marchar en repudio a las políticas antimigrantes que impulsa el presidente Donald Trump. Se espera que miles se unan a esta protesta nacional. Gracias, Sara. Y Mari Galisto nos dice qué está ocurriendo en San Miguel. Desde la DGEMIL les mostramos cómo reconocer un medicamento falsificado de un original. Unos sujetos están utilizando, por ejemplo, ese tipo de frascos, luego le colocan unas etiquetas para que piensen que es un original y así lo están vendiendo. La lección bien aprendida es que ustedes no compren en lugares que no sean con la certeza con medicamentos originales. Muy bien, Mari. Y esta mañana, hace poco más de una hora, llegó a Lima el expresidente Alan García. Él va a responder interrogantes de la Fiscalía por el caso Gasoducto del Sur. Él llega en calidad de testigo. Sin embargo, hay voces que señalan que debe ser incluido en la investigación. Ahí estamos observando su arribo esta mañana al aeropuerto. Escuchemos. Señor presidente. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Cumpliendo mi deber. Presidente, estoy aquí para asistir a las 9 de la mañana a la fiscalía. Ahora, ¿usted le recomendaría, el expresidente Toledo, más bien no ha regresado al país, usted le recomendaría venir? Cada uno sabe cómo actúa. Yo asistiré a todas las convocatorias, fiscales, judiciales o del Congreso. No tengo ningún temor. Y ha estado de acuerdo a mi conciencia y bien. Si hay algunos funcionarios de segundo nivel que hayan aprovechado obras del pueblo para enriquecerse y extorsionar a las compañías, que les caiga todo el peso de la ley, el máximo posible, porque traicionan al pueblo y ensucian obras que son en favor del pueblo. El ministro Cornejo está bien, muy bien. Bueno, entonces, breves palabras Así llegó hace poco más de una hora el expresidente García Lima, pero del aeropuerto se fue a su casa y allí se encuentra José Montánchez, que nos reporta a las 8:02 de la mañana. Buenos días, Pedro. Estamos efectivamente en la casa del expresidente Alan García Pérez. Él ha llegado hace solo unos minutos. Hemos visto imágenes de él en el aeropuerto. Jorge Chávez estaba con resguardo policial y con ellos mismos llegado hasta aquí, su casa en Miraflores. Recordemos que su citación a la fiscalía por el caso Gasoducto había sido ya reprogramada, pero aún así el expresidente Alan García ha enviado un tuit en el que señala que igual va a asistir a la Fiscalía Anticorrupción, recordemos, en calidad de testigo por el caso Gasoducto Sur. Esta es la información desde Miraflores. Adelante. Y vamos a continuar contigo, José, más adelante. Atentos a la evolución de las actividades del expresidente esta mañana. Hay quienes piden su inclusión como investigado. El tema da para bastante. A las 8:03 tenemos más en 90 Matinal. Así es, y vamos a mostrar ahora imágenes en exclusiva captadas por las cámaras de seguridad del Banco de Chorrillos, que hace unos días fue asaltado. En solo 35 segundos, los delincuentes armados desataron el terror entre los clientes y trabajadores en este local. Temiendo por su vida, esta cajera se coloca debajo de su escritorio. En ese momento, aparecen dos sujetos cuya ferocidad no conoce límites. Saltan el mostrador y van directo a buscar en las cajas donde se guarda el dinero de mi banco de Chorrillos. En paralelo, un cliente es amenazado por un tercer delincuente y obligado a acostarse sobre el suelo. Otra cámara de seguridad muestra la reacción de los trabajadores que se encontraban en otros ambientes del banco, ubicado en la calle Nevado Yanahuara, en Chorrillos. Tres mujeres aterradas se esconden debajo de su escritorio, mientras que un hombre se echa sobre el piso. En ese momento, uno de los zampones aprovecha para asaltarlo. Finalmente, uno de sus cómplices da la señal de retirada en la puerta y se asegura de que los cuatro salgan sin problemas, llevándose más de 1.700 soles y cerca de $1.000. El robo, que más tarde sería frustrado por la policía, duró 35 segundos.
Impresionantes imágenes, y a propósito de este caso, la policía presentó al cuarto detenido por el asalto a la agencia de Mi Banco en Chorrillos. Ahí lo ven. Su nombre es Julio César Chipana Mariscal, de 23 años. A este sujeto se le encontró al momento de su captura un arma de fuego, cartuchos, 40 quetes de pasta básica de cocaína y además 3 bolsas de marihuana. Claro, general, ¿qué se sabe de este cuarto sujeto? Porque de hecho los 3 que ya habían sido capturados tenían ya antecedentes. Este sujeto, pues, que de hecho se le encontró el arma que tenía el vigilante de la agencia. ¿Qué es lo que se sabe de él? ¿Cuáles son sus antecedentes? Bueno, este sujeto, una vez que fue identificado plenamente por la unidad especializada, registró como que no tenía antecedentes. Sin embargo, como producto de la operatoria policial, se ha logrado determinar de que tiene antecedentes con antigüedad, uno de ellos por robo agravado, justamente. En ese sentido, estamos trabajando en poder determinar fehacientemente qué otros hechos delictivos ha participado para poder encuadrar debidamente la investigación y hacer la denuncia respectiva. Pero de hecho lo que lo incrimina es justamente que le hayan encontrado esta arma, ¿verdad? Obviamente, el hecho de tener el arma del vigilante de un asalto a un banco lo vincula directamente con el hecho delictivo. Acabamos de ver una rápida acción policial, sin embargo, los robacasas continúan al acecho y esta vez la víctima fue nada menos que una jueza de la Corte Superior de Justicia. Delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada en una zona exclusiva de La Molina y se llevaron más de $9,000 entre artefactos, joyas y dinero en efectivo. Nadie está a salvo. Ni siquiera los jueces están libres de ser víctimas de la delincuencia. Por precaución prefiere mantener su identidad en reserva, pero hace unas horas esta jueza de la Corte Superior de Justicia fue vulnerada en lo más íntimo de una familia, su hogar. Ingresar a esta zona no es sencillo. Para hacerlo hemos pasado una garita de control de seguridad que es la única de ingreso y de salida. Estos sujetos ingresaron por ahí y acá está la casa que han violentado. La chapa fue la que retiraron para poder ingresar. El tema de la seguridad, ¿cómo funciona en esta zona? Mal, pésimo. Pésimo. ¿Por qué? Pésimo. ¿Por qué? Porque toda la vida hay ladrones, hay rateros, hay esos que te dan un tajo y ¡pruan! Se llevan tu celular. Esta es la urbanización La Ensenada de La Molina. Los delincuentes entraron a plena luz del día y esta casa, protegida por una empresa de seguridad y que está resguardada por una garita de control, igual fue blanco del robo. Se llevaron un televisor, joyas, aros, aretes, cadenas de plata, todo valorizado en 9,500 soles. ¿Te ha pasado de frente? ¿No le sorprende? Porque es algo... No. Es la tercera vez, creo, que le quieren asaltar ahí. ¿Qué? Sí. Ahí es la tercera vez. Se supone que son vigilantes que deben pedir documentos, pero nunca piden. Acá entra cualquier persona. Tú eres en un taxi y no te piden documentos. Taxi entra sin documentos. O sea, no hay un control. No, ni peatonal ni vehicular. Los delincuentes tuvieron tiempo para retirar la chapa en su totalidad. Entraron por la cocina y en el segundo piso abrieron los cajones y dejaron todo tendido en el suelo. He sabido de varios robos. O sea, ¿en esta zona? En esta zona yo ya vengo viviendo 2 años y he sabido de 3 robos. En pleno día. No es la primera vez que un magistrado es víctima de la delincuencia. En diciembre, la fiscal contra el crimen organizado, Luz Taquire, que llevó el caso de Caracol, sindicado como cabecilla de Barrio Quín, fue víctima de robo a mano armada. Ello pone en evidencia la vulnerabilidad de todos ante la delincuencia, sin importar jerarquías ni cargos públicos. Bien, y a las 8:09 les contamos que las agresiones a la policía no cesan. Esta vez en Puno, una mujer en aparente estado de ebriedad propinó varias cachetadas a una policía y también agredió sin razón alguna a varios peatones. Esta iracunda joven fue trasladada a la comisaría de la zona. Ese es el preciso instante que una mujer en aparente estado de ebriedad golpea a una policía en plena calle de Puno. Es de iracunda mujer identificada como Pilar Zoraida Vilca Galindo. Estaba acompañada de quien sería su pareja sentimental. Este acompañante trataba de controlarla, pero los intentos fueron inútiles. En unos segundos, ella se abalanza contra esta suboficial de tercera Eneida y Yacutipa Roque para agredirla. Según testigos, esta gente no sería la única persona golpeada por parte de esta joven, que al parecer se pasó de copas.
Varios transeúntes también fueron sus víctimas. Estamos pasando por la calle tranquilamente. Por el Girón Unión, ¿no? Por Girón Unión. Y de pronto la señorita golpeó la parabrisa de mi carro, no solo mío, también de los transeúntes. Me ha golpeado mi carro, ha golpeado el carro de la señora, ha golpeado el carro de otra señora. Ahí pasando. Se ha robado unos, ¿cómo se dice? Unas jabas de agua. De gaseosas. Luego de varios minutos de resistencia y con la ayuda de serenos, Pilar Vilca fue trasladada a la comisaría de la zona, donde se realizan las denuncias correspondientes. Y mucho ojo, porque la agresión a la policía se castiga. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Una joven de 23 años denunció ser víctima de tocamientos indebidos dentro de un baño del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Pero tenemos información de último minuto. Adelante. José Montaño. Acaba de salir el expresidente Alan García Pérez. A bordo de este vehículo, color guinda, va rumbo a la fiscalía. No quiso brindar mayores detalles y nosotros iremos tras sus pasos. Recordemos que la fiscalía había reprogramado esta citación. Ahí sube mi compañero, entonces Johan Centeno, al vehículo para seguir al expresidente Alan García. Nosotros seguimos en vivo. Se supone que Alan García había... José, ahí vemos el momento exacto en que el expresidente Alan García sale de su vivienda en Miraflores, sube a su camioneta muy resguardado. Los periodistas intentan conversar con él, pero la seguridad cerró la puerta. Esto viene ocurriendo en estos instantes. García ya se encuentra rumbo a la fiscalía. A las 9 de la mañana sería la citación que tiene con el fiscal por el caso del gasoducto sur. José. Bien, esas son las últimas imágenes entonces y vamos a continuar con la información a esta hora de la mañana. Como le estábamos contando, una joven de 23 años denunció ser víctima de tocamientos indebidos dentro de un baño del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Afortunadamente, el presunto responsable, quien sería empleado de una conocida aerolínea, fue detenido por la policía. A sus 20 años de edad, Gianmeca Ruiz enfrenta una denuncia por tocamientos indebidos a una joven de 23 años. El hecho se produjo nada menos que en uno de los baños de discapacitados del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Me estaban forzando, me estaba levantando mi vestido. No, yo digo físicamente golpeado de repente. No, no solamente nada. Me abrazé como si estuviera abrazando, apachurrando a su enamorada o qué sé yo. Me trataba así, como si me conociera, como si yo fuera algo de él. Meca Ruiz, trabajador de una empresa que presta servicios logísticos a una aerolínea del aeropuerto, sería el autor de dichos tocamientos. Todo empieza en los pasillos de camino a las salas de embarque. Conversan algunos segundos y luego caminan hacia el ascensor, pues la víctima quería ir a los servicios higiénicos. Ahí Jan Meca deja a un lado la silla de ruedas que en todo momento llevaba consigo. Abre la puerta del baño de discapacitados, ingresa. Detrás de él va la joven, quien se ubica al costado de la puerta. Pasan unos segundos y el sujeto la llama. Ella ingresa y este cierra la puerta. Transcurren no más de 3 minutos y del baño Meca Ruiz sale muy tranquilo. Toma la silla y se retira. Detrás de él, la joven, algo nerviosa, camina muy despacio y de pronto lleva su mano a su rostro como si secara algunas lágrimas. Me abrió la puerta de un baño, parece, para discapacitados. Digo, pase, y él cerró la puerta. Entró conmigo, cerró la puerta y lo puso seguro. Y ahí es donde que todo empezó. Ante la policía, el denunciado dijo que todo se trató de un malentendido. Aparentemente ha tergiversado alguna conversación con la señorita, ha entendido un tema inapropiado y aparentemente ha habido una conducta muy impropia. El caso ya se encuentra en la 13 Fiscalía Provincial del Callao, que denunció a Meca Ruiz por el delito contra la libertad sexual y actos contra el pudor. Por ello podría afrontar una pena que va entre los 3 a 6 años de cárcel. En 8 de la mañana con 14 minutos y en Chorrillos, una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que una anciana es atropellada por un bus. La imprudencia, lamentablemente, de la mujer le costó la vida. La imprudencia cobró una nueva víctima. Una
cámara de seguridad captó el momento exacto en que Julia Carrillo Recoba, de 72 años, cruza intempestivamente por este paradero del cruce de las avenidas San Marcos con San Felipe en Chorrillos. La anciana presta mucha atención a los vehículos que vienen por su lado izquierdo. Al ver que un bus se detiene, se confía. Cruza, olvidando que se trataba de una doble vía. Lamentablemente, la anciana que se dirigía a visitar a sus hijas no resistió al impacto y falleció. Su familia resaltó la falta de semáforos en la zona. El inicio de esta tragedia es dónde dejan los vehículos de transporte público a las personas. Ese no es un paradero, no hay un crucero peatonal. A veces las personas, por el apuro o los choferes por imprudencia, baja acá nomás, le dicen a las personas, y ocurren accidentes que se pudieron haber evitado. Esta anciana que fallece ante nuestros ojos nuevamente por dejar a los pasajeros en cualquier punto. Tome sus precauciones, esto es tan común, le puede pasar a nuestros padres o a nuestros hijos. Evitemos accidentes como estos y sancionemos a los choferes por tamaña imprudencia. Vamos a cambiar de información, ahora les vamos a hablar que la presentación del grupo Ráfaga, este grupo tan popular de cumbia, el Día del Amor, es decir, en San Valentín, terminó en escándalo. Los músicos fueron víctimas de un robo dentro del hotel donde se alojaban. La policía revisó los videos de seguridad y descubrió que el presunto ladrón era nada menos que la representante de este grupo. ¡Buenas noches! En Chimbote, miles vibraron con el concierto que por el Día del Amor había dado el grupo argentino Ráfaga en esta ciudad. Al final del evento, los integrantes del grupo fueron al hotel donde se hospedaban. El vocalista Rodrigo Gonzalo Tapari se percató que faltaba de su mochila $3,500 y llamó a la policía denunciando el robo. ¿Puede dar información? No, ahorita no, después. Pero sí nos van a informar. ¿El grupo Rafa dice que habían aceptado? ¿Ah? No hay problema, están ahí. Ante la presencia de la prensa, el empresario artístico Walter León salió a informar que todo se había tratado de un malentendido. ¿Robo de dinero? No, en las habitaciones. Nada. Si no estábamos viendo una situación, pero no hay robo de dinero. No había nada. ¿Qué pasó entonces? No. Había una confusión. Lo cierto era que sí se había encontrado el dinero, pero según el parte oficial de la Comisaría de Buenos Aires de Chimbote, sí hubo robo. Es más, en presencia del representante del hotel y del empresario Walter León, se vio las cámaras de seguridad y se apreció que luego que el cantante argentino Rodrigo Gonzalo Tapari saliera de su habitación, ingresó la representante de dicha agrupación, Cintia Ibáñez. Tras un minuto salió en actitud sospechosa y guardó algo entre sus partes íntimas. Según el mismo documento, el empresario y el grupo argentino decidieron tomar medidas administrativas contra dicha persona y desistieron de una denuncia penal. Por ello, el grupo Ráfaga se retiró sin iniciar acciones legales para seguir con sus presentaciones en su país. Lo que vamos a contarles es insólito. Los trabajadores de la morgue interrumpieron un entierro y se llevaron el cuerpo del fallecido en pleno entierro solo porque la familia no terminó de pagar los servicios. Increíble, esto sucedió en Ghana. El insólito hecho ocurrió en Ghana. Familiares y amigos le daban el último adiós a un ser querido cuando de sorpresa dos trabajadores de la morgue llegaron al entierro y se llevaron el cuerpo porque la familia no cumplió con pagar. Los hombres abrieron el ataúd y cargaron el cadáver frente a los presentes, que se llenaron de impotencia, pues no tenían el dinero para pagar los 150 cedis ganeses, equivalentes a casi 70 soles. Las autoridades afirmaron que la morgue actúa de manera independiente, por lo que estaba en todo su derecho de reclamar el pago que les debían. Y aunque no era la manera esperada, a los trabajadores no dudaron en seguir con su trabajo. El video del momento se convirtió en viral, muchos de ellos rechazando la acción de los hombres. Y seguimos con más información. Y desnudo e infraganti fue encontrado un hombre infiel en un cuarto de un hotel. Este hombre recibió una brutal paliza por los familiares de su esposa. Quiso celebrar San Valentín por partida doble, pero algo salió mal. Los malos cálculos de este hombre provocaron que reciba una paliza por parte de los familiares de su esposa.
Y es que la engañó con otra mujer y lo encontraron con las manos en la masa. Patadas, golpes constantes y sin parar. Así fue sorprendido este infiel junto al amante, quien se defendía de algunos golpes que también le caían. Un San Valentín que nunca olvidarán. No le hacían daño a nadie. Al terminar una boda masiva, se realizó un peculiar concurso llamado El Besotón, donde decenas de recién casados se besaron por más de una hora para ganar un peluche, pero además varios electrodomésticos. Se besaron hasta que sus labios terminaron con calambre. Final, por favor, sin respirar. Era el besotón. Y las parejas soportaron más de una hora besándose, y todo para ganarse unos ositos de peluche y una licuadora. Con este singular concurso de besos se cerró con broche de oro un matrimonio masivo en Nuevo Chimbote al pie del mar. Entre las 100 parejas que se casaron destacaron estas, que eran las más parecidas entre sí. También la pareja más informal, ya que la novia llegó con sandalias y el novio con zapatillas sin pasador. Tu deseo de contraer matrimonio civil con los señores acompañantes con sus parejas respectivas. Sí. Más fuerte. Sí. Gana. Sí. ¿Es su deseo? Sí. Para animarlas más, el municipio sortió varios regalos y una cocina entre las futuras esposas, que luego comenzaron la segunda ronda de besos, esta vez compitiendo por un aguaflera. Como todos los 15 de febrero, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Tiene que ver estos pequeños héroes que libran la batalla por sus vidas con la mejor arma, su sonrisa. Aunque pueden parecer vulnerables, estos niños tienen la fuerza y valentía de los superhéroes que tanto admiran. Si Iron Man lucha por salvar el mundo, ellos luchan por salvar sus vidas en contra de un enemigo llamado cáncer. ¿Sí te gustó? Sí. ¿Mucho? Su poder frente... Hace sus cálculos y claro que lo logra. ¡Oh! ¿Ok? Y ahora con 4 piezas. Concéntrese y trate de adivinar usted también. No pierda de vista la pieza ganadora, piénselo. ¿Ya la tiene? Pues veamos. Si lo logró, está listo para competir con el mejor. Este gato es más vivo que las arañas. Eso fue todo por hoy en 90 Matinal. Más información, como siempre, en el resto del día en las diferentes ediciones de 90. Nos reencontramos mañana. Que tengan un gran día. Que viene espectáculos. Chau, chau. Adiós. Hoy, en espectáculos, en exclusiva, Carla Tarazona asegura tener una bomba que dejaría malparados a Cristian y a su bailarina. Además, hinchas agreden a Loco Vargas por estas fotos del futbolista fuera de su concentración. Escándalo a la mexicana, la chama Alexandra Méndez habría recibido...